puestos de trabajo. Y las magias. Más vale prevenir que lamentar. Los enemigos pueden hacer ataques brutales que derriban a Petre si impactan contra él. Cuando un enemigo esté preparando un ataque potente, Charles indicará el mejor momento para esquivarlo. Puede que aparezca resaltado en rojo. Pulsa Shift para esquivar el ataque. Surgieron de las cenizas. Consejo. Justo ahora estoy algo liado. Intenta esquivar los ataques más potentes. Robots destruidos contienen un medicamento reanimador neuropolimérico llamado Neuromed. Extrae la cápsula de Neuromed y úsala para curarte. No te vendría mal recoger recursos que vayas encontrando por el camino, mayor. Vale. ¿Recuerdas que tienes una mochila Yarov o Blakov para guardar objetos y equipamiento? Emplea una singularidad cuántica para reducir los objetos que se meten en ella y devolverle su tamaño original al sacarlos. Cumia es el videojuego. Encendido eso. Nos mandaron encenderlo cuando llegases, camarada Muravyova. Tengo orden de documentar. Puedes documentarte el culo si quieres, pero a mí no me grabas. Te dije que me dejases pasar y que no me llamases camarada Muravyova. Para ti soy Yaya Sina, hijo. No podemos dejarte pasar, camar... Esto, Yaya Sina, no sin autorización. ¿Qué? Siempre he tenido paso libre aquí. ¿Cómo es que ahora no? Mira una cosa, o me dejas pasar ahora mismo, o vuelvo luego y será otro el que esté aquí como un pasmarote. ¿Cómo lo ves? Pues... adelante. Eso pensaba. Descansa. ¡La puta Yaya! Ok. Acércate con discreción al robot y haz un ataque sigiloso. Aprovecharé la oportunidad para desconectarlo permanentemente. A ver. Ah. Ah, está bien. Uy. Mijail, acabo el trabajo y luego te ayudo con el informe. Técnico de laboratorio número 84, sírvele un té al camarada Kalsov. Será un segundo, ¿vale? Okay. No queda nada por aquí. Me llamo Charles, camarada mayor. Lo que sea. ¿Cómo hizo el tal Petrov para hackear Collective? El traidor no trabajaba solo. Conspiraba con varias personas. Varias, ¿eh? ¿Y dónde están? Fueron eliminadas. Pero será imposible llegar hasta Petrov sin tu ayuda. Por eso estás aquí. ¡Hostia!
Está bien. Joder, ¿por qué está todo cerrado? Tan pronto los robots empezaron a atacar a los humanos, se activó el modo de emergencia. La instalación 3826 está cerrada, y eso incluye el sector interno. Entonces, ¿cómo voy a...? Algo va mal. No, en serio. Hagas lo que hagas, no toques el pito gordo. Levántate, soldado. Genial, solo un poco más. ¿Qué tal? Tirando. ¿Cuántos dedos ves? Cuatro. Bien, levántate. Ayúdame. ¿Quiénes son? Los que te trajeron. Presiona la herida. Intentaron salvarte. ¿Y tú quién eres? Una médica. ¿No tienes nombre? No es momento para charlar. ¡Joder! ¡Wow! Los forceps. Forceps, forceps, forceps. Ya voy. ¡Tráemelos! ¿Qué pinta esto aquí? ¿Por qué tardas tanto? ¿Tienes una cápsula de neuro? No la necesitamos. ¿Cómo te llamas, doctora? Larissa, haces demasiadas preguntas. Pues hazlo tú sola, lo tienes ¿qué? Controlado. ¿A dónde vas? Es imposible sin el equipamiento necesario. ¡Pero ya lo tenemos! Bien. Parece que ¿cómo nos lo haces? Haces demasiadas preguntas. ¡Al suelo! ¡Larissa! ¡Hostia puta! ¡Esquiva el rayo! Wow. Oh fuck. No. Charles, ¿a dónde lleva el conducto por el que se metió Larissa? No sabría decir. El sistema de ventilación consta de un gran número ¡joder! De conductos ramificados. Vale, ya veré luego. ¿Qué es ese chisme raro de la puerta? ¿Una cerradura? ¿En serio? Pues ábrela, venga, que hay prisa. No puedo ayudarte con esto. No dispongo de ninguna función de cerrajería. Vas a tener que buscarte tu propia forma de forzar cerraduras, con lo listo que eres. Vale, ya. En otras palabras, que eres básicamente inútil. Como vale. Sea. Prueba a chasquear los dedos en el momento exacto y que... ¿Ha funcionado? Se han abierto las listas para presentar solicitudes de fines de semana libres. Solo apto para trabajadores con crédito social medio. ¿Una nana? Esto no me gusta. A mí tampoco. Charles, ¿qué hay al otro lado de la puerta? Es la voz de Nora. Es una rival muy peligrosa. ¡La leche! ¡Hay que joderse! ¡Oh, no te me resistas, cariño! ¡Vas con todo! ¡Que no te agarre los brazos! ¡Eso intento! ¡Acepto sugerencias! ¡Llévame a su manipulador sensorial! ¡Qué cachonda estoy! ¡Los hombres rebeldes y dominantes me ponéis a 10! ¡Ya verás cómo te pongo tú! ¡Deja que me acerque! ¡Qué bruto! ¡Me encantan los 10!
días duros. Voy calentísima. Más cerca, no la alcanzo. Hago lo que puedo. La muy puta está fuerte. Estoy a tu disposición, cariño. A placer para mi amo. ¿Qué quieres que te haga? Pronto tendrás más habilidades disponibles, okay. Pero por ahora elige Zap. Okay. Has tenido la suerte de conseguir 50 gramos de neuropolímero. Te recomiendo que le cambies esa dosis a nuestra querida Nora por una nueva habilidad. No te importa, ¿verdad? Podría resistirme. Deja que te muestre de que soy capaz. A nivel profesional, claro. Si ya lo he visto todo, cabrones carbonizados. Será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes. Y créeme, guapetón, que puedo mejorarte todo lo que te plazca. Las armas tienen su utilidad. Abre la ventana correspondiente, mayor. Líbrate de ese guante, guapetón. Ya no lo necesitas ahora que me tienes a mí. Te haré todo lo que quieras. Tienes una espada. Puedo hacer mucho más. Una embestida rapidita con el hacha no es más que un preliminar de lo que te espera, guapetón de mis amores. ¿Te ha gustado, tiarrón? Sí. Ha estado bien. Usa esta poderosa arma para partirles el cráneo a tus enemigos y traerme regalos que me pongan toda guarra. Ya verás lo que es estar cachondo de verdad. ¿Por qué iba a traerte regalos? A las chicas hay que mimarlas. Porque las reparadoras necesitan reciclar recursos para producir objetos. Por suerte no son nada tiquismiquis, aunque algunas mejoras podrían requerir componentes especiales. Entonces estaré atento. ¡Qué ganas de que esas manos tan fuertes me agarren la interfaz con el vigor de la lujuria! Mira, no aguanto más. Nos vamos. Okay. Okay. O sea, por cierto, vale. ¿Qué les pasa a los Ayus con el cuerpo negro, Nikolai? Los Ayus a seis normales cumplen mis órdenes y siempre son amables, pero los de negro andan como Pedro por su casa. Van donde les apetece y no hacen caso a lo que les mandan. Ayer uno de ellos tropezó conmigo y ni siquiera me pidió perdón. ¿Solo responden a la gente con puntuación social alta o algo así? Respóndeme tan pronto puedas. Esto empieza a loquearme. ¿Se rompe? Genial, los putos ascensores no funcionan. ¿Ahora qué hago? ¿Salto para abajo o qué? No tienen corriente. Si vuelves a conectarlos, funcionarán como antes. Supongo que tengo que buscar un interruptor, pero ¿dónde coño andará? Podría seguir los cables, pero están ocultos en las paredes. El escáner puede detectar emisiones eléctricas. Coño, es verdad, el escáner. Almacén está cerrado, tócate los huevos. Y aquí no me sirve lo de chasquear los dedos. Me hace falta una llave.
Fijo que no puedes abrir esta puerta, ¿verdad, Charles? Por desgracia, no. Pero puedo marcar un punto de ruta que te ayude a encontrar la llave. Tiene que estar en algún espacio de trabajo cercano. Por fin empiezas a valer para algo. ¡Holi! Cuidado. Ahí delante hay una cámara de seguridad diente de león. Si nos detecta, esto se llenará de robots. Relaja la raja, que puedo distraerlo lanzando algo y luego tumbarlo con un PEM. Vale. Vale, funciona. Uy, hola. Antes voy a echar un vistazo rápido por aquí. Me hacen falta componentes para mejorar el arma. No iré muy lejos con esta puta mierda. No seré yo quien te lo impida. Sabia decisión, Charles. Fallé con el primero. Me asusté. ¿Me estás diciendo que un puñado de traidores consiguieron de algún modo hackear Collective, una red creada por las mentes más brillantes de la Unión Soviética? ¿Qué? Los traidores introdujeron en uno de los algoritmos de Collective un modo de combate falso que hace que la central considere soldados invasores a todos los humanos. ¿Y los científicos no pueden arreglarlo sin Petrov? Pueden, pero tardarán un tiempo en el que mucha más gente morirá. Y las noticias sobre el incidente acabarán saliendo de la instalación. Lo cual, spoiler, no es bueno. ¡Halo! Muere.